Quien conoce la historia del clavadista Álvaro Gagiola conoce la historia de un hombre que tuvo que superar un fuerte accidente que lo mermó en su participación en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio y que lo puso en duda para seguir en esta carrera arriba de las plataformas en busca de representar de la mejor forma a nuestro país. Sin embargo, en enero de 1968, unos meses antes del inicio de los Juegos Olímpicos de México, Gagiola regresó a los entrenamientos. Regresó en busca de darle una presea a los mexicanos y lo logró al conseguir la plata en la plataforma. Álvaro Gagiola fue un ejemplo de superación, fue un ejemplo de que a pesar de las adversidades que se puedan vivir, todavía hay camino hacia el éxito. Todo esto y más sucedió en México 1968.